Strength of the art is one direction is always to show the so monumental, huge stage set, and then to make the really dramatic stage. And the second point is to describe the human internal and then sensitive sense and spiritual world. Turandot is a creature taking, transporting the ascensors and curse, you know. And then the Liu at the end of the opera, as you know, she made her own world to liberate the curse of Tura in the broader meaning, and she gives us recognize us the power of human love. That's the reason in this opera, very complex existence of Turandot and Liu is kind of the two faces of one coin. Turandot es un cuento fantástico. Y la primera que nos decimos cuando leímos la obra es ¿qué quería contar? ¿Qué quería decir Puccini con esta obra? ¿No? Y la segunda más importante es ¿cómo hubiera terminado la obra Puccini si hubiera vivido para terminarla? Entonces llegamos a la conclusión que sobre todo habla de dos cosas, del poder y del trauma. El trauma es... ¿por qué es importante el trauma? Porque realmente Turandot es una mujer que odia a los hombres. Le pone unas preguntas, unas pruebas, ¿no? Esperando no tener que casar nunca con un hombre. Esto ya podemos leer en el libreto, ¿no? Que ese trauma viene, digamos, porque la abuela de Turandot pues, sufrió, digamos, unos abusos, o una agresividad por parte de un extranjero. Y también Calaf, de alguna manera, está traumatizado porque tanto él, sobre todo su padre, pues, que era un rey, pierde el poder, es decir, y se vuelven mendigos. Calaf, cuando ve a Turandot, lo que ve es el poder de Turandot, con lo que él sueña es con recuperar ese poder perdido, ¿no? De alguna manera, Turandot y Calaf son esclavos de su pasado, ¿no? Y aquí hay un personaje muy importante en contraposición a Calaf y a Turandot, que es Liu. Es a través de Liu que Turandot va a entender qué es el amor, ¿no? Oh.